la famosa catedral, el famoso obelisco torre. Lamentablemente el terremoto se lo trajo abajo del 2007. Esa forma caprichosa de las costas del litoral, ¿quién lo ha hecho? El mar, las aguas del mar golpeándolo constantemente. A la erosión marina, ¿cómo se le llama en geografía? Abrasión marina. Abrasión marina. ¿Qué lo tiene? Ahora, ahí no queda todo. Todavía no han visto ni la mitad a lo que viene luego, que es extraordinario. En este lugar, proporcionado por Dios y la madre naturaleza, el hombre se adaptó, hizo obras extraordinarias, le sacó provecho y ojo, sin faltarle el respeto, sin contaminarlo ni destruirlo. Y eso hay que aprender de ellos, que tanta falta nos hace. ¿Qué pasó? Vamos a ver en nuestro recorrido muy pronto. Canal de irrigación. ¿Sí? Canal de irrigación. Hay dos hipótesis. La primera, el lugar era utilizado para el culto del agua, la mamacocha. Y segundo, se canalizaba el agua para llevar a sus tierras de cultivo. Porque recuerda que la actividad principal de los antiguos peruanos, ¿cuál fue? ¿De qué comían? De la agricultura. No te escucho, de la agricultura. Punto, ni vuelta a quedarme. ¿Otra más? Si bajan su volumen, vamos a entendernos, por favor. ¿Otra más? En estos momentos debemos estar más de 3.500. Y hemos subido más de 3.500. Va mi pregunta. ¿Qué región natural, según Javier Pulgar Vidal, estamos en estos momentos? ¿Qué nombre lleva esta región natural? ¿Suni o Alto Andina? ¿Suni o Alto Andina? Recuerda que la Suni comprende de los 3.500 a los 4.100 metros sobre el nivel del mar. Y acá viene lo bacán. Si tú sigues ascendiendo, si tú sigues subiendo la cordillera como lo estamos haciendo, como el aire, como la molécula de oxígeno escasea, y el viento es frío, las plantas ya no crecen en cantidad. ¿Y sabes cuál es la planta característica de la zona donde tú estás sentado en este momento? Se llama Ichu, comúnmente conocido como la paja de la puna. Bien.